Seguro que para estas alturas del juego, con la situación que estamos viviendo, puede estar extremadamente saturado de información, al grado tal que ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. En este momento vamos nosotros a compartir algunos de los datos que pudieran darte una mejor idea qué es lo que realmente está pasando. Ya regresamos. A darle dimensión a todo este problema porque seguro que tanto tú como yo estamos saturadísimos de tantos expertos que están hablando, hay epidemiólogos, hay médicos generales, hay médicos de todas clases, hay expertos, hay políticos, hay eh, personas que son obviamente muy famosos en redes sociales, todo mundo ya es un experto en lo que es toda esta pandemia del coronavirus, ¿no? Pero el tema más importante yo creo que tiene que ir un poquito más allá. Voy a comenzar este segmento lo que es esta cápsula con el, la siguiente historia. Eh, cuentan hace tiempo que había una vez que estaba una persona a la entrada de un pueblo cuando vi que, ve que viene la muerte y cuando se viene acercando, este señor le pregunta después de espantarse, ¿y qué es lo que vienes a hacer? La muerte le dice, vengo a hacer un trabajo aquí a este pueblo, vengo a llevarme dos mil personas. Dice, dos mil personas, sí, tú no te preocupes, tú te vas a quedar tranquilo. La, met, la muerte se mete al pueblo a hacer su trabajo y después de algunas semanas algún mes o algo así sale de regreso y se coincide otra vez que está la misma persona fuera del pueblo y ve que viene la muerte y le dice oye por qué fuiste tan mentirosa dice por qué por qué me reclama le pregunta la muerte dice porque tú dijiste que venías por dos mil personas pero han muerto diez mil dice la muerte no 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 espérame tranquilo yo vine, yo hice mi trabajo y me llevé solamente dos mil personas. Ahora, también entró, detrás de mí entró la preocupación, él se llevó dos mil personas más. Entró el miedo, también él se llevó dos mil personas más. Pero también no nos dimos cuenta y entró la apatía y también se llevó dos mil personas más. Y otra cosa también, no nos dimos cuenta y entró también la ignorancia y cada uno de los que nos metimos dentro del pueblo nos llevamos dos mil personas, por eso terminaron muriendo diez mil. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente eh, todo mundo es normal que le tengamos hasta cierta reserva o miedo, si tú quieres, a la muerte. Y ahorita con todo lo que hay en todas partes, toda la información que te digo. Nos están saturando con todo tipo de versiones. Hay gente que está hablando de que hay, no sé, una conspiración X. Hay otros que hay otra conspiración. Y todo mundo es experto en la materia de saber por dónde viene todo el meollo de este asunto. Independientemente de todo eso, yo creo que la, la situación aquí crítica es lo siguiente. Evaluar dónde estás tú emocional y psicológicamente. Porque yo no sé si alguna vez te han dado alguna mala noticia ya sea que como padre hayas recibido alguna noticia mala de algún hijo con alguna enfermedad muy seria, o bien, no sé si en alguna vez y ojalá no te toque, pero que de repente te dan a ti mismo una noticia muy, muy grosera, muy fuerte. Te doy un ejemplo personal, un día me dijeron, ¿sabes qué? Eh, tu, tu ojo derecho eh, tiene problemas muy serios, al grado tal que lo más seguro es que te vayas a quedar ciego eh, porque tienes este glaucoma y es degenerativa. Evidentemente, cuando tú escuchas el hecho de que te quedas ciego, el hecho de que, te va, de que tienes un problema degenerativo, en ese momento me invadió un miedo, pero desde la punta realmente de los pelos hasta la punta de los dedos en los pies, en su totalidad. Ahora, estoy hablando de que era un ojo cuando tenía, como quien dice el otro, disponible para poder compensar y poder tener la habilidad de ver. No me quiero imaginar qué puede sentir una persona cuando le dicen, eh, sabes que tienes cáncer o sabes que tu hijo o tu hija eh, tiene cáncer y es terminal. Y a lo que voy con ello es a lo siguiente. En el momento que a mí me dijeron que tenía glaucoma serio y que esto se iba a convertir en un problema eh, de trascendencia mayor, evidentemente todas las moléculas de mi cuerpo resintieron. Pues imagínate que estamos constantemente siendo bombardeados por todas partes. Si tú te la pasas en redes sociales, vas a ver un millón de videos en relación al coronavirus. Quién sabe, hasta sepas más ya que los mismos expertos, porque el mismo miedo te hace andar buscando por todas partes. Eh, escuchas en las noticias en todas partes y todo el mundo te está hablando de todas las cuestiones. Eh, lo ves que es una pandemia a nivel mundial. ¿Y sabes qué? Puede que sea una pandemia. Eh, yo creo que no podemos evitarlo ni podemos tapar. El sol con un dedo, evidentemente no se puede hacer eso, ni mucho menos vamos a tratar de hacer eso en este video. Lo que sí quisiera que nos quede muy claro que el hecho de, de ver que todas las crisis traen, traen determinadas oportunidades, que todas las situaciones difíciles nos, nos pueden dar la manera de ver las cosas distintas. Eh, pero en este caso, vamos a ser nosotros quienes vamos a decidir de qué manera lo queremos ver. Mira, por ejemplo. Te decía de cuando a una persona eh, le dicen que, que, que tiene un problema muy serio si es cáncer. Eh, recuerdo un amigo médico me dice generalmente tenemos tres tipos de paciente: el paciente obediente, el paciente este, rebelde y el paciente que no sabe ni qué onda. Bueno, el paciente obediente es aquel cuando le dicen que tiene un mes de vida o dos meses de vida o tres meses de vida. Y simplemente este, se sujeta a lo que le sugiere el médico, porque es entre comillas el experto, y se muere al tiempo que le dictaron. El paciente que no sabe ni, ni qué onda es aquel paciente que se muere antes o se muere después, después, pero no sabe ni por qué. Y el paciente rebelde, que en ese caso es algo que yo te estoy invita invitando en esta ocasión, a que seas rebelde a todo lo negativo allá. Aquel que no se deje eh, realmente... Eh, intimidar por toda la información aunque parezcan hechos yo creo que no hay más hecho real que aquel que asimilamos aquel que interiorizamos que nos permite afectarnos y bueno eh, no hay momento en que no sintamos como seres humanos alguna preocupación de algo pero creo que en el afán de poder trabajar de enfocarnos en cosas para el futuro es que vamos a tener la oportunidad de cambiar la manera en que nos estamos sintiendo y evidentemente eh, todas las recomendaciones de la gran mayoría de los expertos, incluyendo al presidente de la Nación, incluyendo expertos en Europa, incluyendo a testigos, incluyendo testimonios reales de, de una cantidad de personas, eh, todo lo bueno que veamos, acept, aceptémoslo, eh, practiquémoslo, por ejemplo, el hecho de lavar la mano periódicamente. Yo creo que es una práctica buena independientemente de coronavirus o no coronavirus. Es una práctica que siempre nos la han recomendado para evitar no solamente esta pandemia, pero otra cantidad de enfermedades o fiebres. El hecho también de limpiar todas las superficies alrededor de nosotros y buscar, no sé, estar pulcros en todas partes, creo que también sigue siendo una práctica muy encomendable, independientemente de virus o no virus. Pero en este caso, pues sí, ya hay otras cuestiones que van a venir a mermar otro estilo de vida completamente distinto. Una de las cosas, el distanciamiento. Bueno, en este caso, poder a lo mejor disminuir este eh, efecto de la pandemia y del contagio podría ser algo que sí pudiésemos practicar. Pero el, el, el espacio que vamos a practicar entre todos... No significa espacio entre poder comunicarnos unos con otros. Creo que por ahí hay algunos videos positivos, muy constructivos, que valen la pena porque están hablando precisamente de este acercamiento que hay emocional, de este acercamiento que hay de una forma indirecta con las personas que son importantes. Creo que eh, mirando todo esto como una tremenda oportunidad, eh, definitivamente lo hay. Yo creo que independientemente de que el coronavirus haya venido de China, o de cualquier parte del mundo que haya venido, pero me está haciendo pensar en esta uh, frase, en este concepto chino, irónicamente, eh, es muy importante y muy ad hoc, muy adaptado para estos momentos, para esta situación en particular. Este concepto dice que en cada crisis hay una oportunidad. Bueno, todo el mundo, estamos pasando una crisis, es inevitable, pero también dentro de esta crisis eh, va a haber miles de oportunidades. Evidentemente no sé qué puedas sentir si tú pierdes tu trabajo. Se va a sentir muy muy duro. Eh, no sé qué vas a sentir si hay alguna persona afectada. Tampoco puedo imaginarme qué puedas sentir. Pero independientemente de la crisis que vayamos a pasar, porque todo el mundo la vamos a pasar de una forma o de otra, estoy seguro que todo el mundo vamos a ser afectados. No hay persona que no esté siendo afectada. El presidente de la nación, te das cuenta de que le cuelgan mal las bolsas de los ojos porque por supuesto que está siendo afectado y todos los otros presidentes están eh, siendo afectados de una forma indirecta. Pues igual, tanto tú como yo vamos a ser afectados. Pero dentro de todo esto va a haber oportunidades para todo el mundo. Y bueno, otra vez haciendo algún realce a este concepto de que dentro de la crisis hay, hay oportunidades. No sé cuál vaya a ser tu crisis, pero tampoco sé cuáles van a ser tus oportunidades. Eso lo vas a determinar tú y eso lo voy a determinar yo en cuanto al enfoque que le querramos dar. Así es de que es una recomendación muy, muy importante. El distanciamiento de cuerpos no quiere decir distanciamiento de almas, ni mucho menos de actitudes positivas para querer encarar de manera constructiva lo que sabemos que podemos hacerlo tanto tú como yo como todos a nuestro alrededor y bueno tenemos una tarea la tarea es que sabemos que allá afuera vamos a estar siendo saturadísimos de información y lamentablemente no creo que sea la información más positiva del mundo pero tanto tú como en este espacio eh, que obviamente te sugerimos lo compartas eh, que te suscribas a nuestro canal de El Aviso para para poder llevar lo que se necesita en estos momentos de crisis más que en ningún otro momento. Son cosas positivas, son cosas constructivas, exactamente la, la habilidad que estás teniendo tú de invertir tu tiempo con nosotros. Por eso te lo agradecemos, que te inscribas y sobre todo que sigas compartiendo eso. Después de todo, quiero decirte una cosa, independientemente de lo que vayas a pasar, eh, siempre va a haber esperanza eh, para un mañana mejor. La actitud la vamos a determinar cada uno de nosotros.